Good afternoon, everyone. A warm welcome to you all, to the petitioners, to the representative of the state, to the audience, to this period of sessions, the 153rd regular session of the Inter American Commission on Human Rights. I especially want to welcome you to this particular hearing, which will look at progress and challenges posed by Law 169. Of two thousand and fourteen in the Dominican Republic, we have a number of petitioning organizations. Welcome to you, and due course, I'll give you some time to make your presentation, but also to introduce yourselves to us. I'm joined today by the Second Vice President, Commissioner Felipe Gonzalez, as well as the former President of the Commission, Commissioner Jose. Jose, Jose de Jesus Orozco. Uh, we're also joined by the staff of the executive of the Secretariat um, and also by the country rapporteurs now joining us, Rosa Maria Ortiz. Can I offer the floor to the petitioners for about 20 minutes to make your presentation to us? Welcome again. Muchas gracias, Honorable Presidenta, Comisionados y Comisionada Presente. Y representante del Estado y público presente. En nombre de las organizaciones que conforman la plataforma Dominicanos por Derecho, les dirige la palabra Horacio Rodríguez del Centro Bono y me acompañan mis colegas Roberto Antoine del CCDH, María Martínez de Mosta, Jenny Morón de Muda, Natanael Santana de Sedail y eh, mi colega Rosa Iris Diendomi del de Movimiento Reconocido. En representación de la plataforma Dominicanos por Derecho, queremos reconocer el esfuerzo del gobierno dominicano de buscar una solución al problema de la desnacionalización de miles de dominicanos de ascendencia, eh, en su mayoría de ascendencia haitiana, afectados por la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, eh, una solución eh, presentada por el Estado que se vio materializada con la aprobación de la ley 169-14. Sin embargo, en esta audiencia lamentamos informar que el problema persiste y que en ciertos aspectos la situación ha empeorado. Y es que esta legislación no ha sido aplicada en la práctica por las autoridades correspondientes en los términos exigidos por esta comisión en sus recomendaciones publicadas en ocasión del informe preliminar de la visita en locos realizada por esta comisión al país en diciembre del año pasado. Esta ley dividió a la población afectada en dos grupos. El primer grupo de personas consiste en los afectados que en algún momento fueron inscritos en el registro civil como dominicanos, referido en adelante como grupo A. El segundo grupo, referido como grupo B, está compuesto por los afectados que no figuran inscritos en el registro civil. Primero describiremos las afectaciones que la implementación de la ley 169 ha generado en el grupo A y luego lo haremos respecto del grupo B. Respecto del grupo A, la ley 169 señala que el propio Estado dominicano ha sido responsable de las irregularidades y deficiencias en esta materia, lo que ha sido una causa importante de la situación que enfrentan las personas que recibieron del Estado dominicano la referida documentación. Consecuentemente, para los integrantes del Grupo A, en su artículo 2, la Ley 169 ordena a la Junta Central Electoral a acreditarlos como nacionales dominicanos sin ningún trámite adicional. Para hacer esto efectivo, los procedimientos vienen siendo aplicados, como veremos a continuación, de manera discrecional, arbitraria, en forma discriminatoria y a través de mecanismos que están muy lejos de poder ser considerados sencillos, claros. Rápidos ni justos. Además, quedará demostrado a continuación que las autoridades responsables de aplicar las eh, disposiciones de la Ley 169 han demostrado no tener voluntad política alguna para hacerlas efectivas, en particular con lo relativo al ordenado para el Grupo A. Sobre estas medidas, el legislador, para el Grupo A específicamente, el legislador no previó la necesidad de dictar un reglamento que regule su aplicación. En alusión a ello, el Poder Ejecutivo, mediante publicación del pasado 24 de julio, en su portal de Internet aclaró que se trata de un texto autoaplicativo que no necesita reglamentación adicional. Hasta el momento, transcurridos cinco meses de aprobada la ley, la Junta Central Electoral no ha emitido ningún instrumento que explique de manera clara, tanto para sus propios funcionarios como para los beneficiarios de esta ley, cómo procederá con la implementación de la misma. De manera que la implementación de esta ley en lo concerniente al Grupo A ha quedado bajo la absoluta discrecionalidad del mismo órgano que a partir del año 2007 inició el proceso de desnacionalización contra esta población. La Junta Central Electoral ha sido insistente en reiterar, en reiterar eh, su intención de cumplir primero el mandato de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional para luego dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 2 de la Ley 169 que atienden al Grupo A. En coherencia con esto, la Junta ha decidido realizar eh, una auditoría minuciosa de los libros eh, registros de nacimiento del registro civil del país desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha. Para esta auditoría no se han definido objetivos ni procedimientos claros, ni se ha establecido un parámetro de tiempo para ofrecer resultados. A finales de agosto pasado, tres meses más tarde de haberse aprobado la ley eh, y de haber entrado en vigencia, la junta publicó en varios periódicos de circulación nacional los primeros resultados de dicha auditoría. En esta publicación figura un largo listado con los nombres, apellidos municipios y oficialías civiles de unos 1.300 ciudadanos cuyos registros adjudica uno de los siguientes estatus o categorías, a saber, uno, regularizado, dos, transcrito y regularizado, tres, en proceso de transcribir o cuatro, demandar en nulidad. Esto sin definir ni explicar cuál es el significado, las causas, los criterios utilizados, las consecuencias jurídicas o los procedimientos relacionados para cada uno de dichos estatus. En aplicación de la ley 169, lo que hemos visto en la práctica es que las personas declaradas al momento de su nacimiento en los libros ordinarios del registro civil son ahora transcritas a unos libros diferentes llamados libros de transcripción. La nueva acta asentada en ellos tiene fecha de inscripción en el presente año 2014. Acarrea un número de libro, folio y acta distinto al de la partida de nacimiento original y no deja ninguna constancia o alusión a la existencia del registro anterior. La transcripción de los registros constituye, a nuestro juicio, un acto de segregación que agrupa e identifica en libros especiales a una población especialmente vulnerable y ya estigmatizada como víctima de la sentencia 168. Este proceso que lleva a cabo la Junta supone además la creación de una multiplicidad de registros para estas personas quienes cuentan con su acta original, si aún no ha sido demandada la nulidad de la misma, con el acta transcrita al libro de extranjeros en cumplimiento del mandato de la sentencia 168, y finalmente con una tercera acta de transcripción al libro de transcripciones en cumplimiento de la sentencia 160, de la ley 169. Pero el problema no termina aquí con la expedición de esta acta de transcripción. Si bien la Junta finalmente ha comenzado a expedir cédulas de identidad electoral por primera vez a algunos afectados. Resulta que estas cédulas, algunos de esos afectados que ya han sido transcritos, resulta que estas cédulas sir no sirven para realizar actos de la vida ordinaria. Los impedimentos con las cédulas de identidad electoral obtenidas a través de actas de nacimientos transcritas a raíz de la ley 169 incluyen la negativa para declarar el nacimiento de los hijos la solicitud de pasaporte, la inscripción a la seguridad social o diligencias tan cotidianas como la solicitud de un número de teléfono móvil. En suma, las regularizaciones y transcripciones que está realizando la Junta, además de lentas, resultan arbitrarias, discrecionales, en muchos casos innecesarias y en la práctica no surten efectos en el sentido de acreditar la nacionalidad dominicana de los afectados por la sentencia 168. Continuando con los procedimientos que ha implementado la Junta para aplicar la ley, el pasado 23 de septiembre eh, la Junta anunció una convocatoria a unas 13.000 personas para que procedan a presentarse a interrogatorios en relación a su situación de documentación. Estas entrevistas o interrogatorios constituyen un nuevo requerimiento inventado por la Junta que tampoco está contemplado en la ley. Con ello, pareciera que la Junta pretende que sean los beneficiarios de la ley los que tengan que comprobar la ausencia de fraude, en vez de ser el Estado el que tiene la obligación de comprobar el fraude. Esta, convocación, esta convocatoria a entrevistas ha sido apresurada eh, y no ha tomado en cuenta que una gran parte de esta población vive en zonas remotas, donde no siempre llegan las informaciones a tiempo y existe limitado acceso al Internet. A pesar de ello, la convocatoria le concede un plazo de apenas siete o en el mejor de los casos, diez días para presentarse a estas entrevistas. Las mismas se realizan a puertas cerradas en, y las personas no pueden acudir acompañadas de defensores o abogados porque no se les permite la entrada. Sin embargo, sí requieren que estén presentes en estas entrevistas al menos uno de los padres de, de la persona afectada, a quien también interrogan por separado, para comprobar la congruencia de las declaraciones. Eh, el procedimiento ordinario que siguen eh, los inspectores eh, en estas entrevistas incluye preguntas de todo tipo sobre cuál fue la documentación, eh, la documentación relativa a los abuelos, a los padres y, y de cuánto tiempo tienen en el país, qué documentos tenían al momento de la aclaración, cosa que una persona que fue inscrita desde su nacimiento siendo un bebé no, no tiene la información de cómo poder responderlas. Eh, al concluir los interrogatorios, eh, es común que los inspectores recomienden a dominicanos inscritos en el registro civil que acudan a registrarse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, bajo el argumento de que por ser hijos de ciudadanos haitianos, ellos también son haitianos, según la Constitución, el artículo 11 de la Constitución de Haití. Sorprende este, este fragante desconocimiento de la ley que el propio Estado y el propio gobierno aprobó. Eh, para finalizar con lo relativo al grupo A y luego pasarle la palabra a mi compañera para que describa lo que ha estado sucediendo con relación al grupo B, queremos decir que una de las principales expectativas que generó la promulgación de la ley 169 consistió en la creencia de que a raíz de esta legislación la Junta iba a desestimar las centenares de demandas en nulidad de actas de nacimiento que había estado interponiendo desde hace años contra los dominicanos de ascendencia haitiana. Sin embargo, la Junta ha continuado con normalidad el curso de dichos procesos judiciales a pesar de aprobada la ley e ignorando el régimen especial que esta ley establece. Adicionalmente, la Junta ha interpuesto también nuevas demandas en nulidad con posterioridad a la ley 169. Y estas demandas se han interpuesto contra personas que no han sido aún transcritas siguiendo la auditoría que previamente le habíamos eh, mencionado y que por ende podrían dejar a estas personas en condición de apatridia. Por otra parte, quienes sí han sido transcritos a los libros de transcripciones también han comenzado a recibir demandas en nulidad de sus actas de nacimientos y estas demandas se encuentran sustentadas en los mismos... Argumentos que motivaron la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, reiterándole a personas ya transcritas en virtud de la ley 169 que no les corresponde la nacionalidad dominicana eh, y, arg y argumentándose y basándose en una duplicidad de registro que la propia Junta ha creado en base a la implementación de esta ley. Ahora le paso la palabra a mi compañera que va a describir lo que ha venido pasando con relación al segundo grupo, que es el grupo B. Buenas tardes. En cuanto al denominado Grupo B, la ley persiste en mantener sus condiciones de extranjero decretada por la sentencia 168, a pesar de que la Constitución Dominicana consagraba el jus solis como mecanismo de adquisición de la nacionalidad dominicana. En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su última sentencia relativa al caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, de fecha 28 de agosto del 2014, estableció con carácter concluyente e irreversible que los efectos generados por la ley 169-14 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional son incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana como estado parte de la Convención Americana, por tal, por tal motivo, en el dispositivo de la indicada sentencia de la Corte dispuso por una medida que el Estado dominicano debe adoptar en un plazo razonable las medidas necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artículo 6811 de la Ley 169-14 continúe produciendo efectos jurídicos Aquí sería importante resaltar que el Estado ha rechazado públicamente esta sentencia de la Corte Interamericana. En esta audiencia nos gustaría escuchar de los representantes del Estado eh, que se pronuncien al respecto, entendiendo que se trata de una sentencia vinculante de la Corte Interamericana del derecho, de Derechos Humanos. Al margen de los problemas inherentes que tiene la ley 169 y no obstante las obligaciones que tiene en el Estado de dejar sin efecto jurídico esos aspectos de la ley, también queremos señalar serios problemas con su implementación. Es decir, tanto la aplicación de la ley ha generado y como seguramente continuará generando eh, sus afectaciones. Para los integrantes del grupo B, la ley previó la necesidad de emitir un reglamento que establecía los medios de prueba para acreditar el hecho del nacimiento en el país, con lo cual estas personas tendrían un plazo de 90 días, el cual ha sido recientemente prorrogado por otro 90 días para, solic para solicitar ser registrado en el libro de extranjero. Se le otorgaría una categoría migratoria y podrían optar como extranjero a la ley de naturalización ordinaria una vez transcurrido dos años. El reglamento establecido por esta ley, para esta ley eh, da, la, da la posibilidad de demostrar el hecho de nacimiento en el territorio nacional a través de cuatro medios de prueba. En objeción del monitoreo y la aplicación de este proceso, nosotras las organizaciones que trabajamos con las personas Afectada por años de esta política de desnacionalización por parte del Estado Dominicano, hemos identificado diferentes situaciones que se han dado a partir de la implementación. Primero, las oficinas habilitadas por el Ministerio de Interior y, y Policía no, cubri, no cubren importantes regiones del territorio nacional. Segundo, muchas de las oficinas habilitadas operaban enfrentando numerosas precariedades y deficiencias en el servicio. Tercero, las oficinas de San Pedro de Macorís, la Romana, el Ceibo, podemos documentar que no reciben solicitudes de personas residentes en otras localidades, lo cual impide la imposibilidad de que personas se puedan acoger a esta ley. Quinto, el Ministerio de Interior y Policía exige administrativamente el documento de identidad de la madre o del padre, a pesar que la ley y el reglamento no lo establecen así. Sexto, el Ministerio de Interior y Policía exige que se presente en persona la madre o el padre del solicitante, aun cuando se trata de personas mayores de edad. Séptimo, se ha recibido denuncia de que en algunas unidades del Ministerio de Interior y Policía envían a personas que nacieron en el país a acogerse al plan de regularización y no al de naturalización como lo establece la ley. Octavo. el Ministerio de Interior y Policía ha dado la orden que no se acepten niños, niñas que nacieron después del 19 de abril del 2007. Este requisito no está plasmado en el decreto 250-14 ni en la ley 169-14. Noveno, se ha recibido numerosos testimonios de que en los hospitales se le ponen trabas a las personas para poder, solic para poder solicitar su acta de nacido vivo. Décimo, las se está exigiendo la comparecencia de más de un testigo o más de lo que manda la ley con respecto a las declaraciones juradas que establece la ley. Paso la palabra a mi compañera para que termine con las conclusiones. Muchas gracias. A partir de todo lo que hemos escuchado, podemos concluir diciendo que ha, ha, ha transcurrido más de cinco meses desde la entrada en vigor de la ley 169-14, y es muy poco el impacto que dicha legislación ha podido generar para mejorar la situación de la población dominicana de ascendencia haitiana nacida en nuestro territorio. En lo concerniente al Grupo A, los hechos y situaciones descritas. Evidentemente que existe interés deliberado por parte de quienes detectan el control de la Junta Central Electoral, es de boicotear la aplicación de la ley principalmente en lo concerniente al artículo 2 y 5, que ordena acreditar el derecho a la nacionalidad a personas inscritas en el registro civil. En consecuencia, mientras tanto, las están aplicando la sentencia 168-13 y siguen sufriendo efectos jurídicos. En relación al Grupo B, las pocas personas que han podido acceder no pasan de un 2% de la población de los dominicanos de ascendencia haitiana, cuyo plazo ha transcurrido sin dejar ningún efecto, pero al aplicar una nueva, un nuevo plazo, estos no podrían inscribirse por los requisitos previos que ha mandado el Estado dominicano. En tal sentido, el interés en considerar extranjero a estas personas nacidas en territorio dominicano lo priva de una nacionalidad absoluta, convirtiéndolos en personas apátridas. Y desconociendo la intención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya había hablado en el caso de Jan Ibocico y lo reiteró con la nueva sentencia del 22 de septiembre en el caso de los dominicanos de las personas dominicanas y haitianas expulsadas eh, de República Dominicana. En tales efectos podemos pedir como petición a los comisionados, primero, tomar nota de que la ley 169-14 no ha tenido el impacto esperado con relación a la restitución del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana y, y por tanto que esto se mantiene en apatridia. Segundo, observar que los procedimientos establecidos en la ley 169-14 no constituyen una solución favorable a la luz de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Tercero, reiterar al Estado Dominicano las observaciones y las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos formulado en ocasión de su visita en loco. Cuarto recordar al Estado Dominicano el carácter vinculante de las decisiones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en particular su obligación de cumplir con, la de ma con los mandatos consagrados en el párrafo 18, 19 y 20 de la sentencia relativa al caso de personas dominicanas y haitianas deportadas versus República Dominicana. Muchas gracias. Thank you very much to the For your presentation, I wanted to invite the representative of the state, uh, Senora Ellen Martinez, um, from the permanent mission of the Dominican Republic to the OAS um, to respond on behalf of the state. Welcome. Muchas gracias, Senora Presidenta. La representación de la República Dominicana saluda muy atentamente a los honorables comisionados, a los miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. así como a los solicitantes de esta audiencia temática. Agradecemos a todos los presentes la oportunidad de ponerlos al día sobre los avances y desafíos que la República Dominicana está teniendo en el actual proceso de regularización y documentación. Como saben, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano suscitó la atención de una parte de la comunidad internacional por los efectos que pudiera tener sobre los derechos de las personas nacidas de padres extranjeros en situación irregular. Como Estado hemos escuchado con el máximo respeto todas las opiniones y las hemos estudiado, hemos estudiado las alternativas legales que existen para atender cualquier situación de injusticia. La República Dominicana ha trabajado sin descanso para ofrecer una solución posible a los desafíos que tiene el país en materia de registro y documentación de los ciudadanos, así como del control migratorio de los ciudadanos extranjeros. A finales del mes de septiembre del año 2007, el presidente Danilo Medina expresó su firme decisión de preservar los derechos fundamentales y los derechos adquiridos de todas las personas que habitan en territorio dominicano. Así lo hemos estado haciendo. Desde sus inicios en agosto de 2012, el Gobierno ha tenido el firme compromiso de dotar al país de una política migratoria moderna y transparente, con el objetivo de dar respuesta a las carencias históricas que ha sufrido el país en esta materia. Conscientes de esa necesidad, postergada durante décadas, y de la atención que la sentencia 168-13 puso sobre este asunto hemos asumido esta tarea responsablemente y hemos puesto en marcha el más ambicioso plan de regularización en la historia de la República Dominicana el objetivo del plan como ya que ya hemos puesto en marcha en un tiempo récord ha sido documentar y garantizar un estatus regular a todas y cada una de las personas que habitan en territorio dominicano protegiendo así sus derechos fundamentales y reduciendo su vulnerabilidad. La hoja de ruta es clara y llevamos a cabo acciones que dan una respuesta integral, inclusiva y acorde con los estándares internacionales a los distintos grupos poblacionales con necesidades de documentación que se presentan en el país y que afectan tanto a nacionales como a extranjeros. Este proceso se está llevando a cabo con respeto absoluto del ordenamiento jurídico y de las instituciones de la República Dominicana. El plan en ejecución consta de dos pilares básicos. El primer pilar es el plan de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. El plan dispone la posibilidad de que el extranjero en situación irregular adquiera alguna de las categorías migratorias establecidas en la ley según la circunstancia de cada individuo, siempre y cuando satisfaga los requisitos establecidos para ello. Solo con este plan, la República Dominicana podría normalizar el estatus migratorio de miles de personas procedentes de más de 100 países, poniendo así fin a su situación de incertidumbre e irregularidad. Así hemos puesto en operación 24 centros de registro que cubren el conjunto del territorio dominicano para dar servicio tanto a los beneficiarios del proceso de regularización como a aquellos que buscan acogerse a la Ley Especial 169-14. Paralelamente, hemos llevado a cabo una campaña publicitaria e informativa para dar a conocer los detalles del plan a todos los posibles beneficiarios. Esta campaña incluye anuncios de radio, televisión y prensa así como un reparto de brochures, acciones de perifoneo y la realización de conversatorios informativos en las áreas de mayor concentración de migrantes. Además, el gobierno cuenta con un gran apoyo de la sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias y demás instituciones, tanto en el proceso de acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan. Como resultado de todas estas acciones, más de 83.000 inmigrantes han iniciado ya su proceso de regularización. Es importante resaltar que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la accesibilidad a estos procesos. Por eso, en todos los casos, los trámites son gratuitos para las personas interesadas, ya que el Gobierno dominicano ha asumido todos los gastos por un monto que ronda los 25 millones de dólares. Para dar seguridad a todas las personas interesadas, el presidente Danilo Medina dispuso desde noviembre del año 2013 que no se llevaran a cabo deportaciones durante el período de duración del mismo. En adición, el gobierno de la República Dominicana ha mostrado su disposición a la observación, al acompañamiento y a la colaboración en este proceso por parte de la comunidad internacional, la academia y las organizaciones no gubernamentales, domésticas o no, para romper los mitos que rodean a muchas situaciones por las que somos injustamente señalados. Aunque en el pasado lastimosamente algunas de estas situaciones existieron, hoy nos enorgullece como sociedad decir que las hemos mitigado en su gran mayoría y seguimos trabajando por una sociedad incluyente, sin discriminación, tolerante y justa. Son todos y todas bienvenidos a visitar nuestro país y conocer de primera mano los avances que hemos logrado y la buena voluntad con la que se está desarrollando el plan de regularización. Señoras y señores, de la misma forma, el gobierno dominicano desea aprovechar esta ocasión para reiterar que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella. Es por esto que el segundo pilar lo constituye la ley especial número 169-14, aprobada en el mes de mayo, que atiende a la situación de irregularidad en la que se encontraban los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana y sus descendientes. En concreto, la ley dispone que se reconozcan como válidos los documentos de aquellas personas que contaban compartida de nacimiento y otros documentos otorgados en su momento a partir del año 1929. El mejor ejemplo de esto, no son solo, de que esto no son solo palabras, es el hecho de que la señora Juliana de Guispier a quien se refiere a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, recibiera su documentación con apenas 67 días después de que fuera aprobada la ley especial. Este es sin duda un caso significativo, pero no excepcional, como muestra el hecho de que otras 972 personas ya han tramitado su solicitud de registro de nacimiento en el país gracias a la ley 169-14. Damas y caballeros, la República Dominicana no es el único país al que se le presentan importantes retos en materia de ordenamiento migratorio y documentación de su población. En la elaboración de este plan, nos hemos alimentado de numerosas experiencias y aportaciones que agradecemos y consideramos nos han permitido construir una hoja de ruta coherente, completa, eficaz, que esperamos sea valiosa también para otros países en situaciones similares. Finalmente, queremos aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a las organizaciones aquí presentes, a la comunidad académica y a la prensa en general en cuanto al manejo de las cifras y las deducciones o inferencias que se hacen a partir de las mismas. El gobierno de la República Dominicana ve con gran preocupación el hecho de que se afirme, sin justificación válida, que la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano afecta a cientos de miles de personas dejándoles en condición de apatridia. Nada más alejado de la realidad. Es recurrente en las publicaciones y reseñas acerca de este tema encontrar la referencia a que más de 200.000 personas supuestamente afectadas en ocasiones, incluso se habla de 400.000. Pues bien, debemos ser muy enfáticos en esto. Esta afirmación es absolutamente falsa. En la República Dominicana no se ha declarado un solo caso de apatridia. Esa es la verdad. Y en caso de suscitarse tal lamentable situación, la propia decisión del Tribunal Constitucional establece la solución a tal eventualidad. Quienes originalmente dieron la voz de alerta utilizando esas cifras tomaron como base los datos generales de la encuesta nacional de inmigrantes del año 2012, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población y de la Unión Europea. Según esa encuesta nacional de inmigrantes, en República Dominicana teníamos a la fecha de su realización 244.151 personas hijos de extranjeros. De estos, 105.381 tienen por lo menos un padre dominicano, por lo que les corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho según la Constitución. Y por lo tanto podemos decir que no están comprendidos en los alcances de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El resto, 138.770, son de ambos padres extranjeros. De esos 138.000... 770 encontramos que 20.213 dicen poseer un documento de identidad extranjero y 17.556 poseen documento extranjero y dominicano. Se puede decir que estas personas tienen su situación en cuanto a la nacionalidad resuelta. Hay 46.759 personas que poseen documento dominicano y ambos padres son nacidos en el extranjero. Si bien no sabemos aún cuántos de ellos eran padres ilegales al momento del nacimiento de su hijo o hija en territorio dominicano, podemos decir que la cifra de personas potenciales beneficiarios de la Ley Especial 169-14 será similar o menor a este número. En la actualidad se está en el proceso de auditoría del registro civil para identificar cuántas de estas personas efectivamente fueron inscritas de manera regular y cuáles no. Por último, existe un caso que representa un gran reto para el registro civil y el Estado Dominicano. Es el grupo de 53.438 personas que son, padres, que son de padres extranjeros y carecen de cualquier tipo de documento. Para ellos, la ley 169-14 crea una vía institucional para su registro como extranjeros y eventual naturalización como dominicanos, pues la constante jurisprudencial de la República Dominicana ha sido clara en determinar el estatus de estas personas. Además, cabe resaltar que para que esta ley pueda aplicarse al mayor número de beneficiarios, el presidente envió recientemente al Congreso un proyecto de ley que amplía el plazo para la inscripción de estas personas. Dicha ley ha sido aprobada y establece una prórroga de 90 días. De esta forma, las iniciativas comunicacionales y el trabajo de las oficinas que ya están en marcha tendrán la oportunidad de rendir resultados con todo su potencial y así dotar de documentación a decenas de miles de personas que aún no han tenido la oportunidad de acceder a este proceso. También quisiéramos aprovechar este escenario para reiterar nuestro llamado a los países de los que proceden estas personas, hablamos de 20 nacionalidades diferentes, para que faciliten a sus descendientes la documentación necesaria que les permita completar todos los debidos procesos. De la misma forma, apreciaríamos el apoyo de la comunidad internacional en el fortalecimiento de nuestras iniciativas a favor de la documentación y registro de todas las personas que habitan en nuestro territorio. En definitiva, como pueden apreciar, la República Dominicana ha avanzado en menos de un año en materia de documentación y regularización, más de lo que muchos países lo hacen en décadas. Y esto solo ha sido posible gracias a la firme voluntad política del gobierno del presidente Danilo Medina y a su compromiso decidido con la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país. Muchas gracias. Much, Señora Martinez, on behalf of the State of the Dominican Republic. I wish to give my colleagues an opportunity to make observations, um, and to first offer the floor to the country rapporteur, Commissioner Rosa María Ortiz. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la representante del Estado. Muchas gracias a los peticionarios, las peticionarias. Eh, para nosotros es fundamental esta audiencia. Estamos, estábamos muy pendientes. de toda la información que nos podían proporcionar. Y efectivamente hay, hay grandes preguntas eh, pendientes, pero me voy a referir. La, la primera es cómo el Estado dominicano relaciona sus obligaciones en virtud de la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana vis-a-vis -vis el ordenamiento jurídico dominicano. En particular, con base en lo establecido por el artículo 74 de la Constitución de su país, que establece que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución se rigen por los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado dominicano y que tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos. Considerando también la reciente sentencia de la Corte Interamericana, que en el punto F dictamina adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea esta constitucional legal, reglamentaria, administrativa o cualquier práctica o decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana. Entiendo la que existe todo lo que usted ha señalado y también los peticionarios en el sentido de la ley 169-14. Eh, preguntaría cuántas personas ustedes han establecido que se han ya beneficiado a partir de la implementación de esta ley 169-14. Y luego de escuchar las innumerables eh, deficiencias en la implementación de dicha ley y, y las dificultades que tiene la población de poder eh, hacer uso de dicha ley, ¿cuántas personas ustedes establecieron que ya han regularizado su situación a partir de ella? Gracias. The thematic rapture, Commissioner Felipe González. Gracias, Presidenta. Bueno, me sumo a los agradecimientos a la parte peticionaria y al Estado por sus eh, presentaciones. Eh, sí, yo quería también eh, poner sobre la mesa lo referido al, a la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un elemento que debiera ser eh, decisivo a este respecto. Eh, como mencionaba eh, la comisionada Ortiz, eh, de acuerdo a la propia legislación de la República Dominicana, tendría que ser esa interpretación que ha hecho el Tribunal Interamericano la que eh, fuera eh, implementada a nivel interno. Eh, y en general, bueno, es lo que ocurre con el derecho internacional. Eh, de otro modo, si eh, cada Estado eh, tuviera eh, la última palabra acerca de cómo interpreta el sentido y alcance de sus obligaciones internacionales, el derecho internacional no tendría ningún sentido. Si, por ejemplo, se trata una, de un fallo en materia de fronteras y, y un tribunal internacional establece que tal va a ser en la frontera y cada Estado interpreta eso de una manera distinta a lo que dice el tribunal, no tendría sentido el tribunal internacional. Lo mismo pasa en materia de derechos humanos. O sea, hay organismos semijudiciales como la Comisión o judiciales como la Corte que interpretan los alcances de las obligaciones de los Estados. En este caso, ¿y qué significan las obligaciones de los Estados? En este caso, este, la Corte Interamericana lo ha hecho y quisiéramos ver qué pasos va a dar eh, para su implementación eh, el Estado de República Dominicana. Es por lo demás un tema que eh, la Comisión, eh, a través de, de distintos informes desde hace bastante tiempo, eh, ha venido eh, analizando, incluyendo eh, la visita que hizo a fines del año pasado, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional, y que la Corte también ha abordado en distintos eh, fallos, eh, pero que me parece que este último fallo reciente de la Corte Interamericana... Eh, lo aborda en toda su actualidad y eso me parece que tiene que ser el elemento central que asuma la política de la República Dominicana. Esto de ninguna manera es una eh, invasión de los órganos internacionales en, en los asuntos internos de un Estado, son obligaciones que los Estados, en este caso República Dominicana, asumen voluntariamente y como digo, la interpretación última la tiene el organismo internacional. De allí la importancia de adecuar la legislación y las prácticas internas a lo que señala la Corte Interamericana en, en su sentencia reciente. Y en este sentido eh, me sumo también a la preocupación expresada por la comisionada Ortiz respecto de eh, cómo se está implementando el, eh, todo este, este proceso eh, en relación eh, con la situación eh, especialmente de las personas dominicanas de origen haitiano. Eh, Llama la atención, la verdad, a nivel internacional eh, con mucha fuerza el hecho de, de que se haya hecho ese replanteamiento por, la, eh, por el Tribunal Constitucional hasta trayéndose hasta el año 1929. Eh, me parece que esa reacción de los organismos internacionales, de la comunidad internacional, es coherente con su preocupación más general sobre la cuestión de la patria, que es parte del mandato que tiene la Relatoría a mi cargo. Eh, que es un problema que el Derecho Internacional eh, ha venido, eh, sobre el cual ha venido llamando la atención crecientemente. Entonces, creo que la, la la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana en este sentido debe ser la clave. Gracias. Thank you, Commissioner González, and um, to give the word, a word also to the staff covering the rapporteurship on migrants and issues of statelessness, Alvaro Botero. Buenas tardes. Eh, yo básicamente tendría un par de preguntas para la representante del Estado y también eh, para, para los representantes de la sociedad civil. Teniendo en cuenta lo establecido por la ley 169 y el principio de soli reconocido por la constitución dominicana desde las constituciones de 1929 a la fecha eh, y el tratamiento diferencial o los dos grupos que se establecen dentro de la ley 169, ¿Desde qué momento se entiende que una persona adquiere la nacionalidad dominicana eh, a la luz de lo dispuesto en esta nueva ley? Desde el momento en que la persona nace, tal como establecería el jus soli, o desde el momento en que la persona tiene su acto de, de nacimiento ante el registro civil o una vez que es registrada ante el registro civil. En caso eh, de que la respuesta fuese una vez que la persona es registrada ante el registro civil Qué nacionalidad tendría la persona en el interim o en el lapso en que la persona eh, no, no ha sido registrada todavía y luego eh, simplemente para concluir eh, y teniendo en cuenta lo que establece la ley cuál habría sido entonces el fundamento para establecer tratamientos diferenciados eh, dentro de la ley 169 para un grupo A los que eh, fueron registrados en algún momento y tuvieron documentación dominicana válida bajo el amparo del jus soli y ¿Cuál habría sido el fundamento para eh, tomar por otra vía como un plan de regularización migratoria a las personas que se encontrarían en el supuesto del grupo B? Muchas gracias. Thank you. Um, I don't have a question, but just an observation. Um, the Commission values this hearing, um, particularly in the context of its visit last December and the follow-up to that visit, um, and I, I welcome the representation of the state um, and the. The, the very comprehensive presentation made by the state. But I would like to observe that I think, in the context of a hearing in which there is dialogue and back and forth, I would have welcomed representation from the authorities in the Dominican Republic today in an effort to provide a greater space for dialogue. And I say that also bearing in mind that the Commission received a delegation from the Dominican Republic in July. A large delegation in which the state indicated its strong interest in sharing with the Commission information about all the work it had done since our visit in seeking to resolve the issues. And to that end, I think this was an excellent opportunity for the state and officials who are directly involved in the implementation of the law in the Dominican Republic uh, to be with us today and to be able to answer some of the questions. Um, in response to the discussions which are evolving in this period. Um, but i welcome the state's participation and we thank the state for the information provided and we're looking forward to the ability to engage and also hopeful that after the session um, that there will be additional information which we can receive from the state. can i first offer the floor to the petitioners um, to respond with in to any of the questions raised um, in relation to any of the statements made uh, during the course of the hearing, we have not much time, but I wish to give you about three or four minutes. Gracias, Honorable. Con asombro escuchamos la primera parte de la exposición del Estado, que se limitó a usar, entre otros términos. el firme compromiso de adoptar políticas migratorias modernas y transparentes. Políticas migratorias modernas y transparentes. Explicar las virtudes de todo el esfuerzo realizado en ocasión de la implementación del Plan Nacional de Regularización. Que dicho sea de paso, era un mandato de la ley de migración del año 2005 y que sin embargo, a raíz de los problemas de, de nacionalización que nosotros hemos estado denunciando y que trajeron como consecuencia la sentencia 168, se está implementando, es decir, 12 años después. Resulta que esta intervención del Estado dominicano viene a manifestar el origen del problema. Y es que siguen empecinados en entender que los dominicanos de ascendencias haitianas que han nacido en el territorio de la República Dominicana son extranjeros y no dominicanos. Por eso no encuentran otra forma de explicar y demostrar la supuesta preocupación en la solución del problema al margen de el Plan Nacional de Regularización. Y lo que estamos exigiendo es precisamente que se les retorne y que se les reconozcan los plenos derechos de nacionalidad que tienen estos dominicanos por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio y estar en correspondencia con lo que históricamente ha sido la tradición latinoamericana de considerar el jus soli como el elemento principal para la determinación de la nacionalidad. Dos cosas más que no podemos dejar pasar por alto. Se hablaba de una amplia campaña que se ha realizado al fin de que estas personas puedan estar informadas del plan y de la posibilidad de ser regularizados. Pero hay que decir que esa campaña apenas tiene dos semanas y que el producto del hecho de que el pasado 28 se vencía el plazo para el esfuerzo de regularización. También, han dicho aquí que no van a despojar a ninguna persona que no posea la nacionalidad. Pienso que ahí hay un reconocimiento implícito también a que real y efectivamente ha existido ese proceso de desnacionalización. Nosotros esperamos que este anuncio no obedezca a una triste realidad como pudiera ser que ya no tengamos más personas que desnacionalizar, porque la hayan denacionalizado toda, a pesar del mandato de la ley 169 que mandó a restituir esos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos las preguntas formuladas por los comisionados y los demás miembros de la Secretaría Ejecutiva, así como las preguntas de los peticionarios. Las mismas serán remitidas a las autoridades dominicanas y serán respondidas oportunamente por escrito. Muchísimas gracias. Thank you very much to the petitioners for the request for the hearing, for the information you provided. I can give you a minute um, before we end. Go ahead. Eh, nosotros, en nuestra condición de dominicana, de dominicano de ascendencia haitiana, salimos con una preocupación mucho más elevada en estos momentos para llegar a la República Dominicana sin la respuesta después de tener una sentencia como lo es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, por todas las recomendaciones que habrá hecho que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siento que en estos momentos no tienen más arrinconado sobre nuestros derechos fundamentales. Y con pena queremos llamar la atención al ilustre Estado dominicano, que nosotros somos gente, que nosotros somos personas que no podemos seguir caminando por ese desfiladero de desconocer nuestros derechos y el derecho a la vida y el derecho a la existencia como seres humanos y que no basta un papel, basta el sentimiento que expresamos en cada palabra de que el Estado dominicano, firmemente con la expresión dada, no está discriminando y no está diciendo que no somos dominicanos por el hecho de ser de padre haitiano nacido en la República Dominicana. Muchas gracias. The petitioners for being here. Uh, also, to thank the representative of the state and the state for participating in this hearing. For those of you who are joining us here or virtually, thank you all.